fichajes en Europa y con ello quedó despejado el futuro de Héctor Herrera, al menos por los próximos meses. Medios en Portugal como el O Jogo publica que HH rechazó las ofertas que había por él, en específico del Porto y del Benfica en ese país. Eso porque Herrera quiere mantenerse en el Atlético de Madrid y pelear por un lugar. De la supuesta oferta rusa no se habla nada, pero este medio hace énfasis en que el Benfica lo buscó con ganas y a ellos les dijo que no, que si volvería a Portugal será para jugar en el Porto. ¿Cómo ven a HH? ¿Hace bien en mantenerse con el Atlético? Se viene el amistoso entre Holanda y México y esta vez tocó el turno de hablar al entrenador de la selección local y a Virgil van Dijk. Frank de Boer dejó en claro que habrá rotaciones para el partido contra México, pues muchas de sus figuras recién jugaron el fin de semana. De Boer también reconoció que no quería jugar contra el Tri. Idealmente, no era lo mejor tener este juego de exhibición. Habríamos tenido un periodo más relajado antes de un juego muy importante. De Boer dijo esto porque después de México, jugarán contra Bosnia e Italia en la UEFA Nations League. Mientras tanto, a Van Dijk le preguntaron por los jugadores mexicanos y vean a quiénes ubica. Yeah, well, I know Lozano, but I heard he was not going to be there, but Hernandez, Chicharito. So I know obviously a couple of good players they have, and everyone knows that Mexico is always a difficult country to play against, and it's not going to be any difference on Wednesday. Sospechoso que se haya olvidado de Raúl Jiménez, ¿no? En redes, los mexicanos dicen que probablemente trae atravesado al de los Wolves. Mientras tanto, la selección mexicana sigue tomando forma. Ya ven que reportaron por grupos. Y a Holanda ya llegaron Raúl Jiménez, Néstor Araujo, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Jonathan Dos Santos. Recuerden que el próximo miércoles juega el Tri contra Holanda y el martes 13 contra Argelia. Cracks, ¿se acuerdan de esto que le pasó a Miguel Ayun en Tijuana? ¡Layun! ¡Salúdame! ¡A tu puta madre! Bueno, pues el jugador de los Rayados aseguró que lejos de enojarse le pareció gracioso y hasta pensó en reconocer a esta aficionada. Casi me volteo y le digo, déjeme, le voy a dar la mano, maestra, dijo la Jun en entrevista. Y bueno, cracks, ya llegamos al final de este video, pero antes de despedirnos, déjenme platicarles que a Dalit Maganda, este árbitro que ha sido polémico porque llegó a acusar de racista a la comisión de arbitraje, bueno, fue suspendido porque pitó un partido amateur en el que no hay medidas de seguridad, es decir, pues no hay ahí los controles que hay en la primera división y la comisión ahora informó que está separado, aislado hasta que no le hagan pruebas y obviamente va a ser pues castigado por pitar una cascarita cualquiera. Así que a Dalit Maganda pues sigue como ha sido a lo largo de su carrera, metido en bastante polémica. Y bueno, cracks, ahora sí, hasta aquí llegamos en este video. Muchas gracias pues por verlo, por dejar su like y también por compartirlo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también unirse a todos los canales de la familia Cracks. Nos vemos la próxima.